Mariano Peralta, de la empresa Betifarma, en General Alvear, a punto de comenzar la disertación del día de hoy. Mariano, gracias por recibirnos y contanos qué es lo que vienen a presentar en esta oportunidad. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, acá desde Betifarma nos estamos presentando junto a Agroinsumos Saladillo, que es nuestro representante zonal acá en Saladillo y toda la vuelta, que es presentar productos para lo que es la adaptación de lo que es recría y engorde de animales a corral y también un poco dar una especie de pantallazo de la realidad en la cual nos encontramos hoy, donde estamos, si querés, saliendo de la sequía, pero que está dejando secuelas importantes. Una de esas cosas es que tenemos una gran cantidad de terneros de bajo peso al nacer, con un estrés nutricional bastante importante, con un movimiento exagerado, abrupto, en muy poco tiempo, con mucha salida de hacienda de los campos. Ahí están escuchando el balerío de una feria grande que está terminando ahora. Mucho animal cargado a culata de camión. Y bueno, eso presenta un desafío muy importante a nivel sanitario, a nivel nutricional, a nivel manejo, porque nos vamos a encontrar con graves problemas en este otoño, que lógicamente ya empieza con sus variaciones de temperatura nocturna, diurna, con la luminosidad cayendo, y si Dios quiere, con agua, lo cual es bueno, pero a su vez es malo para el confort de los animales. Entonces, estamos viendo ya muchos problemas de inicio, de adaptación, de salida de destete, y es un poco el objetivo de esta charla, tirar algunas pautas conocidas, que se utilizan, que se manejan, que la biografía ya las tiene estudiadas, pero refrescarla un poco en un momento donde creo que va a ser importante. Seguro. Hay bastante poco de contradicción con respecto a los pronósticos. Algunos dicen que se prolonga el calor, otros dicen que el invierno va a ser largo. Digamos, ¿cuál es la información que ustedes manejan con respecto a lo que sería el clima en este otoño-invierno? Mira, no soy meteorólogo, soy veterinario, trabajo en nutrición, en producción animal, pero va a ser muy duro. Y va a ser muy duro, va a ser un invierno largo, porque las reservas forrajeras son muy pocas. Se ha hecho muy poco o nada de rollo. Ustedes acá en Alvear por ahí han sido bendecidos un poco más que otras partes, pero en línea general se ha cosechado muy poco silo, de mala calidad también. No se han podido recuperar las pasturas, es más, las pasturas en línea general están muy degradadas. En algunos lugares se han podido sembrar las avenas, los regrases, en otros lugares todavía no. Entonces, más allá de que si va a ser más calor, más frío, me parece que el contexto general de los sistemas de producción va a ser complicado, va a ser difícil, va a ser un invierno largo, con terneros que se destetan más livianos, con vacas que salen del servicio más flacas. Entonces va a llover más que los últimos 3 años, eso es lo que dicen los pronósticos. Y va a pasar, no tengo duda, pero va a ser muy duro. Va a ser muy duro porque venimos mal de pasto, de reserva forrajera y estado nutricional de los animales. Una vez más, la gente del campo sin un horizonte poco visible, ¿no? Un poco como Turco la neblina, ¿no? Sí, si querés, lo más difícil de todo esto es la parte política y económica. Porque lo otro, ahí hay muy buenos pronósticos, donde sabíamos que se venían tres niñas, sabíamos que hasta marzo no iba a llover, algunos más, otros menos, pero más o menos todo el mundo sabía. Sabemos que viene un invierno duro, sabemos que viene un año neutro y después vienen dos niños, más o menos se sabe. Sabemos en qué está. Ahora, la parte política y la parte económica es lo menos predecible. Entonces, en estos sistemas de largo plazo, yo creo que eso es lo más complicado de todo. Para cerrar, la gente que quiera adquirir los productos Betifarma, a nivel regional, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Con quién se comunican acá en la zona? Sí, acá en la zona tenemos nuestro representante, que es Agroinsumo Saladillos, que no solo revende los productos nuestros, sino que está con una gama muy amplia de productos, incluso con Rumimax, concentrado, que se comercializa en la zona, y bueno, con un grupo de
comerciales y técnicos que están a disposición. Gracias por estos minutos y bueno, buenos negocios. Muchísimas gracias a vos y saludo a toda la audiencia.